Lo que hicimos fue un yoco. Es una comida tradicional de los antepasados, de los tiempos de mi madre. Y mi madre lo aprendió de su mamá también, pero de mi abuela. Consiste en hacer la prieta, hacer milcao, la sopaipilla, los chicharrones y un trozo de carne que se le entrega a los vecinos o a un pariente. ¡Ay, otra cuñada linda! ¿Cómo está? Se hacía por amistad y por cariño. La juventud ya no lo, como que no lo está perdiendo, esa costumbre. De sembrar y crecer un cerdo, ya eso lo encuentran que es mucho trabajo, muy sucio. Entonces se está perdiendo eso. Y eso es lo que queremos recuperar nosotros ya. La Unión Comunal de Talleres Laborales de Cochamó se volvió a reactivar el año pasado con un fin de desarrollar un turismo culinario comunitario donde se va a vivir un rescate de tradiciones, se va a vivir el tema de las mujeres que trabajan de forma responsable con el medio ambiente. El sector completo Paengue son 120 familias de la comuna de Los Álamos y todos veníamos aquí, todos vivíamos de aquí. Ahora último se ha perdido la tradición, pero antes todas las familias venían aquí a recolectar lo que es luche, marisco, todo eso, porque esta es la piedra fundamental, la que nos dio la vida. El Paengue de Nalca se envuelve, se hace la porción y se hace como un paquetito. Porque el Paengue de Nalca no pierde la consistencia. Esto viene de generación en generación. Mis padres lo hicieron. Mis abuelos, mis padres, y continúo yo con ellos. Hicieron recolecciones de marisco. De marisco, de luche, de alga, lo que es todo marisco, marisco, para poder consumir, porque de esto lo alimentábamos y vivíamos de esto. El maque seco, así se toma la chicha después. Pero cuando es el maque verde como ahora, eso se refriega. Se limpió bien y se refregó bien refregadito hasta salir todo el jugo del maque. Y el maque es muy medicinal para el cáncer al estómago. Igual la hoja de maque, usted le pone el agüita caliente para tomar después de la comida. Ahora para ponerle a la vista también cuando tiene rojo el ojo. Pero tiene que ser el maque blanco. Ahora ya no hay. Donde nosotros tenemos, donde mi papá tiene su tierra, nosotros no tenemos un río cerca, pero teníamos una quebrada donde venía un agua que era del cerro de acá, de una de las cordilleras Nahuelbuta. Pero ahora no existe, no hay. Y cerca, bajando la quebrada, habían vertientes, los menocos que le llamamos. Antiguamente me acuerdo cuando íbamos a buscar, era como una fiesta de la semana ir a buscar el mate. Mi papá, mi mamá, mi papá, tomábamos los chaiwe y nos íbamos aquí en la tardecita para que no hiciera tanta calor. Yo hago puras comidas de trigo partido, hago sancochao, hago el culincao y la ají chamuscado en el juego. Y eso de ahí cuando ya se va a servir uno, refregadito en el plato. ¿Qué queda rico? Y sano, sano.
salsa avellanada es el que se alimenta con avellana, que es más sabroso. El jamón sobre todo queda más sabroso, queda más aceitoso igual. Porque la manteca del chancho, del cerdo que se le da chancado es dura. Y la manteca del cerdo allanado es blanda, como un aceite. Se deja 22 días más o menos un proceso de sal. Después se saca, ¿cierto? Se lava y después ya se pone al humo. 6 meses más o menos al humo, ¿cierto? Y después ya se pasa a otro lado, una parte secada, digamos. Que es donde ya se mantiene, por decir, el jamón. De maduración. Y está ahí el proceso de maduración que tiene. En este momento le estamos dando avena, pero ya viene después la época de avellana, así que ellos salen a recoger la avellana. Queda, digamos, la avellanal que está por aquí, queda harto bosque nativo. El chancho sale, por decir, ahora en marzo, vuelve después de 4 meses, sale al avellaneo. La avellana yo tengo que salir a recolectar en el campo de nosotros y las otras las salgo a recolectar al campo de los vecinos. La recolección este año está mala por el problema de que la sequía debiera de o reforestarse, como se dice, con nativos, no con eucalipto ni pino. Esas especies son las que disminuyen las aguas. Yo hago la avellana tostada, la harina de avellana, el café de trigo con avellana, que los turistas en el verano pasan a tomar desayuno acá algunas veces y yo les oferto café de trigo del otro. Hacemos una salsa avellana triturada con mantequilla o manteca de chancho. Y antes las pescas eran de noche, pero ahora se pesca de día y ese trabajo no es tan difícil, porque antes con noche oscura era muy difícil. Y se visitaban los vecinos, pero todos los domingos se llenaba la casa de gente. Ahora pasa meses y quizás años que no ve sus vecinos. Salto ahí, y se hicieron los cancatos. Muchas veces desayunaban los pescadores en la playa y ahí mismo lo hacían así, con las varas así, todo embaralado, como así. Ahí está. Y eso se hace para que se cocine enterito y no se muera. Trueque, los cambios, la vuelta de mano, sí, sí, sí está y aún se vive, aunque digan que se ha perdido, pero sí se está volviendo a rescatar. La minga que se hacía, en la minga nosotros no pagábamos, juntábamos 5 o 6 matrimonios vecinos, ese vecino sembraba sus papas, sembraba todo, lo hacíamos todos nosotros. El maque blanco, igual como el fruto del maque negro, pero es blanco el fruto. Mucho tiempo se perdió el maque blanco. Yo ahora tengo una matita y ya está así. Este año que viene a lo mejor ya me va a dar el fruto. Estoy también rescatando la quinoa y la cebada, que es una especie que está perdida acá en el lugar. Mi abuelo llegó de 8 años de Italia. Entonces él llegó con el tema de los jamones. Después ya lo traspasó a mi papá y después ahora quedamos nosotros. El tema de intercambio de semillas, que es importante mantener la soberanía, sí se hace. Y que cada vez se están sumando más a esta vida que quiere vivir, un tema de transformación.